Muy bien, muchachos, aquí tenemos este ejercicio. Mira toda la información que nos dan. Te invito a que sin sacar cuentas a nivel de escribir fórmulas, expresiones matemáticas, etcétera, sino que hacer énfasis en el dibujo, tú puedas responder esa pregunta. Pausa tu video, analiza, interpreta. Te invito entonces a que llegues a la conclusión. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué nos dice a nosotros en el planteamiento? Mira, el ángulo que tiene B a E es igual al ángulo que hay entre E, D, A, que son de 90 grados. Aquí están diciendo es que esto es un ángulo de 90 grados, ese es de 90 grados, y que todo esto acá también es de 90 grados. Y para nosotros, muchachos, en nuestro dibujo, esto no está a escala, amén, que eso es 90 grados, ¿de acuerdo? Aquí sobre todo. Aquí pareciera que no son 90 grados, pero amén que es 90 grados. Usted dice, ok, si eso es así, después dicen, el ángulo BAC, CAD y DAE son iguales. ¿Quiénes son? BAC, CAD y DAE son iguales. Es decir, que estos tres son iguales. Y si los tres tienen que dar 90 grados, ¿cuánto tiene que medir cada uno? 30 grados. Quiere decir que este angulito que voy a poner aquí en azul, este otro. Y este otro, cada uno de ellos mide 30 grados, 30, 30 y 30, ¿de acuerdo? Tú dices, ok, ¿qué nos están preguntando a nosotros? El valor de BA o de AB. Te están pidiendo cuál es esta distancia. Tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero. ¿Cuánto mide esto? Entonces tú dirás, ya va, wait. Si esto es de 90 grados completo, estamos buscando un cateto y estos 100 serían la hipotenusa. ¿Sí o no? Ok, atención por favor. Tú dices, si esto es 90 y esto es 30, por ley, muchachos, me dices si estoy equivocado o no, por ley, esto tiene que ser 60 grados. Si esto es 90, esto es 30, esto tiene que ser 60 porque sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Entonces ahora, atención por favor, si todo esto es 90 y esto es 60, este tiene que medir 30. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien. Porque tiene que sumar el triángulo grande BEA es 30, 60, 90. Qué casualidad el triángulo 30, 60, 90, ¿cierto? Ok. De hecho, si te preguntaran, vamos allá, ahorita vamos para allá. Si te preguntaran cuánto mide este, ¿puedes sacarlo? Claro, mira, este triángulo aquí, si esto es 30 y 30, van 60, faltarían 120 para llegar a 180. Es decir, que este angulito de acá es 60 grados, porque 60 más 120 es 180. 60, 30, y aquí tenemos el otro de 90. Tenemos todos los ángulos ahí y cumple perfectamente. ¿Estás de acuerdo? Bien. Triángulo notable 30, 60, 90. Recuerda que la hipotenusa es la más grande y es el doble del lado más pequeño. Para el triángulo externo, si esto mide 100, 30 grados del cateto opuesto sería todo este lado de acá. Ese es el que mide la mitad de 100. Quiere decir que este lado AE, si te lo preguntaran, fuese la mitad y eso es 50. ¿De acuerdo? Si esto es 50 y esto es 100, recuerda que el otro cateto, si esto mide A, esto es A medios y este es ese A medios por raíz de 3. Si esto es 100, 100 entre 250, 100 entre 250 por raíz de 3, el valor de x sería 50 raíz de 3. Y ya, no haces más nada. El triángulo notable cumple. Eso es ley. La demostración del triángulo notable te lo hice en los videos teóricos. Ya tú de ahí puedes decir, si esto es 100 y esto es 50, esto es 50 raíz de 3. Adiós, se acabó el ejercicio, continúa. Es más lo que asusta al principio que lo que realmente tienes que hacer. ¿Sí o no? Vamos a seguir sacando las longitudes, ¿te parece? Si esto es 50 y esto es 60, 30, 90, el 30, 60, 90, esta distancia sería la mitad de 50, es decir, que esto es 25. Y si esto es 25, que es el más pequeño, el otro sería 25 por raíz de 3. Quiere decir que esta distancia de aquí sería 25 raíz de 3. Si esto es 25, 50 y 25 raíz de 3, ya tienes los lados de este triángulo así, por ser el triángulo 30, 60, 90. Aquí tienes otro triángulo 30, 60, 90, ¿o no? Este es el lado más grande, que es 25 raíz de 3. De hecho, si estos dos ángulos son iguales es porque esto partió a la mitad. Quiere decir que si esto es 90 grados,
y esto partió a la mitad y estos dos son iguales, este lado tiene que ser igual a este. Y ahí tú dices, mira, este también es 25. ¿Así? Es que de hecho, si este es el lado más pequeño, que es 25, este tiene que ser 25 raíz de 3. De hecho, este lado que está aquí, adivina cuánto mide. 50. Esto tiene que medir 50. ¿Por qué? Porque si este es la hipotenusa y este es el lado más pequeño, 50, y la mitad es 25, y aquí para acá es 25 raíz de 3, y mira cómo cumple y aplica así. Después tú dices, ok, si esto es 50, esto es isósceles, ¿sí o no? Esto es isósceles y esta distancia es igual a esta distancia. Esto tiene que medir 50. Mira que 50 más 25 no da 100. Sí da 100. Si esto es 50, esto es 50, esto es 50 raíz de 3. Ya tienes todos los lados de esos triángulos. ¿Queda claro? Espero que así sea. Y mira cómo el análisis sin necesidad de fórmulas lo puedes implementar.